Más de 180.000 migrantes fueron encontrados en el mes de mayo por la patrulla fronteriza, 1.180 más que el mes de abril. La mayoría son adultos solos. La Agencia de Protección de Fronteras revela que el 62% fue expulsado. Uno quiere salir adelante, por eso se arriesga de cruzar. La cifra de menores no acompañados se redujo en 17,4% con el ingreso de 14.158 niños solos, casi 3.000 menos que en el mes de abril. Los videos de los pequeños abandonados en la frontera siguen consternando a la población. Quiero ser clara para la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengas. No vengas. El ingreso de grupos familiares también se redujo durante el mes pasado en 10,9%, de 50.094 que ingresaron en abril a 44.639 durante mayo. Estados Unidos lo que debe hacer es dar más oportunidades, porque hay muchos que sí van motivados para allá, pero sufren. Las cifras también revelan que al menos 7.000 personas fueron rescatadas luego de ser abandonadas por las organizaciones de tráfico de personas en lugares remotos y peligrosos.